Ordena Ombudsman Nacional intensificar investigaciones sobre el caso Apatzingán. América Latina con mayores índices de impunidad a nivel mundial. Piden proveer de toallas sanitarias a internas en Costa Rica. Esto y más en Informa TV. Comenzamos. En este espacio informativo de los derechos humanos, comenzamos con las noticias. Le comento que en lo que va de 2015, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua ha recibido 40 quejas en contra de elementos de seguridad pública municipal, la mayoría por detención ilegal, allanamiento de morada, integridad y seguridad personal, lesiones y por robo. Este último, cuando son revisados al ingresar a los centros penitenciarios y los despojan de sus pertenencias. Lo anterior fue expresado por el presidente de la CEDH, José Luis Armendáriz González, en entrevista realizada por Segundo a Segundo. Ordena a Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, intensificar investigaciones sobre el caso Apatzingán. Al participar en una reunión de trabajo a la que fue invitado por los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, el presidente de la CNDH señala que los hechos demandan una investigación exhaustiva, integral y objetiva, que agote todas y cada una de las líneas de investigación. Señaló, nuestro mandato constitucional y nuestro compromiso con la sociedad nos demanda el esclarecimiento total de estos hechos. El índice global de impunidad ubica a México en el segundo lugar a nivel mundial, según indica el reporte del mismo que fue presentado este lunes por el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez. La calificación de México fue de 75.7 y se ubicó solo por debajo de Filipinas, que tuvo un porcentaje de 80%, mientras que Colombia ubicó el tercer lugar con 75.6. En conferencia de prensa, Derbez refirió que América Latina representa los más altos índices de impunidad a nivel mundial, y México, Colombia, Nicaragua, Honduras y El Salvador ocupan los más altos en la región. Los menores lo tienen Panamá y Costa Rica. Ombudsman mexiquense Baruch Delgado Carvajal exhortó a las y los defensores municipales de derechos humanos a continuar trabajando de forma coordinada en beneficio de los habitantes de la entidad y lograr que los 125 ayuntamientos difundan a través de sus páginas web información sobre los derechos fundamentales. En un comunicado aseguró que 40 ayuntamientos ya incluyeron en sus páginas de internet un banner para difundir todo lo relacionado, lo cual ayudará a fortalecer la cultura de respeto hacia los demás. Y en Michoacán, para conmemorar el Día Mundial de la Tierra que se celebra hoy 22 de abril, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizó el foro Los Pueblos Indígenas y su papel ante el cambio climático. En su mensaje, el ombudsman michoacano José María Cáceres Solórzano indicó que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano fundamental y la íntima vinculación del medio ambiente con el nivel de vida en general hace de este derecho una condición del disfrute y ejercicio de los demás derechos. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica solicitó al Ministerio de Justicia que verifique si hay o no provisión de toallas sanitarias para las mujeres privadas de la libertad, esto al tratarse de un necesario implemento higiénico personal. La gestión se realiza en seguimiento a una sentencia de la Sala Constitucional que en noviembre pasado declaró con lugar un recurso de amparo y otorgó un plazo de 3 meses para el abastecimiento de este producto. Nace en Bolivia el Consejo de la Niñez y Adolescencia por los Derechos Humanos, asociada a los objetivos y estrategias de la Defensoría del Pueblo. La entidad, que aglutina a 9 consejeros departamentales, dará seguimiento, vigilancia, difusión, promoción e incidencia de los derechos de la niñez y adolescencia, con el desafío de enfrentar la violencia y exigir salud con calidad y educación más humana. Y en Argentina, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe advierte que está próximo a vencer el subsidio al gas natural que el Estado Nacional otorga. Esto sucede porque la resolución del Enargas establece una vigencia de 1 año para gozar del beneficio a partir de la presentación de la declaración jurada. Ante ello, la Defensoría del Pueblo en sus sedes de Rosario y Santa Fe y en delegaciones ha decidido recibir los pedidos de reempoderamiento de dicho registro, como lo hizo oportunamente el año pasado. Para más información pueden consultar la página web de la Defensoría. Bien, estos fueron los acontecimientos más destacados de los derechos humanos en México y el mundo. Le agradezco nos haya acompañado en una misión más de Informa TV. Hasta mañana y que tenga usted un excelente día.